Metrópolis, continuemos disfrutando de la banda nacional Autobús. Las letras son mías, ¿no? Las letras sí las hago yo. Las composiciones musicales las hacemos entre todos. Yo creo que el plus que tiene con respecto al disco pasado que es la calidad de producción que tiene. No solamente en la producción musical, sino en las composiciones en sí. Las composiciones son composiciones completamente distintas al primer disco. Es un estilo que no habíamos explorado en el primer disco, es un estilo más contemporáneo. Tenemos referencias musicales mucho más frescas que antes. Entonces eso hizo que el disco adquiera un matiz distinto y una producción y una calidad que a nuestro parecer es mucho mejor que el primer disco, ¿no? Entonces es un disco más moderno, ¿no? Es un rock contemporáneo actual, ¿no? Es algo muy, muy fresco, ¿no? Antes nuestras influencias eran muy diferentes, veníamos de géneros diferentes también cada uno. Y eso fue el resultado del primer disco, que no está mal, pero creo que para esta segunda producción las influencias de cada uno cambiaron, como dice Piccini, pero cambiaron en una misma dirección, porque todos estamos escuchando actualmente como que la misma onda, el mismo tipo de música contemporánea, ¿no? Y eso hace que el resultado del disco tenga una misma dirección también, no sea tan disperso como el anterior. A la hora de que él aporte a la banda, por ejemplo, con su backup electrónico, él aporta canalizado bajo estas influencias, ¿no? Que tienen este factor común del que te hablo. O como su forma de tocar en la batería cambió también. El sonido de los arreglos ha cambiado, el sonido en sí de los instrumentos también ha cambiado en base a estas influencias actuales. A mí me gusta mucho El Hombre Misterioso. El Hombre Misterioso es una de mis bandas favoritas. Y Turbopótamos también, cuando existía Turbopótamos. A mí me gusta Kanaku y el Tigre, que es una banda que está ahorita pegando bastante. Me gusta mucho Gaia, en realidad, que es un poco más grunge, ¿no? Se aleja del estilo de Autobús. Pero es algo que me gusta a mí y que, bueno, a mí me influencia, ¿no? De alguna manera. Pelo Madueño es un muy buen solista, muy buen músico. Cada viaje, cada concierto, cada cosa tiene, no sé, pues algunas experiencias graciosas, ¿no? Algunas no tan graciosas. La primera vez que fuimos a Trujillo, estábamos contentos de tocar en un lugar un poco precario, pero igual, y había un guitarrista que era, no sé, pues, o sea, como que el Les Paul de Trujillo, y a Luis Enrique se le ocurre invitarlo a tocar. Y antes de que suba, él ya quería bajarlo, ya. No tenía ni amplificador, no tenía nada, lo conectamos a un amplificador así chiquitito. Fuimos a tocar a Guayaquil y después fuimos a Montañita a tocar también. Y regresando, teníamos que regresar a Guayaquil para poder tomar. De frente al aeropuerto, ¿verdad? De frente al aeropuerto, nos salimos del aeropuerto. Y estábamos tarde porque estábamos con la hora. Y el carro donde estábamos se bajó la llanta, se rompió la llanta. Entonces se malogró, no me acuerdo. Creo que se rompió la llanta y no había llanta repuesto, no sé, una cosa así, ¿no? Llamaron una grúa, se treparon. Una grúa en el otro carril. Le hicimos señas y se dio la vuelta. Fueron buena gente y se dieron la vuelta. Se dio la vuelta. Y treparon al carro. Estamos todos en el carro, dentro de la grúa. Avanzó una cuadra. Avanzó un poquito y se le bajó la llanta de la grúa. Y se le bajó la llanta de la grúa, así que. Y nos quedamos. No sé qué pasó, no sé cómo llegamos. Bueno, la experiencia en provincia es muy bien bacán, es súper alentador irse a tocar afuera, al interior del país, la gente es mucho más receptiva. Hemos tocado en Trujillo, hemos tocado en Arequipa, hemos tocado en Chiclayo, en diferentes partes.
En el infierno.